Si yo tuviera que reunir rápidamente cuáles son entonces los retos más grandes que tiene la administración pública cubana de todo esto lo que yo he dicho, yo creo que necesitamos hoy una administración más eficaz. Ahí está quizás la clave. Pero sobre todas las cosas, entender que necesitamos también, y no lo vean con el matiz político, sino sobre lo que eso representa, una administración que realmente sea elemento y canalice la democracia cubana. Por lo tanto, yo creo que mucho de la democracia hoy no se juega en el plano representativo, se está jugando en el plano operativo, porque democracia sin resultado es sueño pospuesto, y sueños pospuestos solo pueden ser obra de los inmortales. Los mortales necesitamos tiempo para nuestro sueño, porque nuestro sueño, que es la vida, tiene un tiempo limitado. No importa que sean 120 años, lo importante es que sean. No importa es que lo generemos realidad. No puede ser, y no lo es, para que nadie me entienda mal, que el país más socialista del mundo no tenga la administración más socialista del mundo, pero sobre todas las cosas, la administración más cuidada del mundo. Podemos darnos el lujo de no tener otras cosas, pero necesitamos una administración de vitrina, porque el socialismo es vitrina, y ahí queremos que todos vayan a mirarse.